Sound the alarm. I'm coming up. We'll have a ball. I'm sweet like a buttercup. You're a Barbie doll. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. Bienvenidos al canal otra semana más. Si aún no me conoces y es primera vez que vas pasando por acá, yo soy Aimé y este es el canal de La Vida Son Dos Días. Te invito a que te quedes, a que te suscribas y a que empieces a formar parte de esta comunidad. Y dicho todo esto, empezamos con un video que nos encanta a todas y que son las gangas, los chollos, las rebajas o como quieras llamarles del mercadillo. Nos encanta un mercadillo, por lo menos a mí sí. Me encanta el ambiente del mercadillo, me encanta la segunda vida que le puedes dar, la segunda oportunidad a una prenda. Mira, por falta de tiempo, no voy más seguido, pero te aseguro, amiga, que no sé qué pasa, no sé si tú eres de mercadillo, y si eres de mercadillo y te pasa lo que a mí, déjamelo escrito en comentario, cuéntame tu experiencia. A mí me pasa con el mercadillo que yo no sé, pero yo le doy más uso a la ropa del mercadillo que a la otra. Y veo que me sienta mejor la ropa del mercadillo que la otra. Es como que, no sé, es un misterio. Pero de verdad pasa así. Que tú dices, Dios mío, yo me pruebo un pantalón en una tienda y bueno, tengo que probarme como 10 para decidirme. Aquí no, me lo pruebo y digo, esto estaba hecho para mí. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Te aclaro antes de empezar que esto no es de un solo día, son varios días. Martes, allí por Bailén, en el centro de Valencia, y el otro es el de los sábados de Benicalap, que es una maravilla. He ido varios sábados y bueno, ya he conseguido algunas cositas. No siempre se consigue, unas veces se consiguen más que otras, pero bueno, que nada, que te lo vengo a mostrar. Y mis gangas del mercadillo, por supuesto, con el precio. Esto es una camiseta que encontré y me pareció fabulosa por los detalles que tiene. En eso me fijo mucho, sobre todo en que tenga algo, detalles diferentes, que hagan que la prenda sea diferente, más que nada. Esta, mira los detalles, es una camiseta así, blanca, normal. Tiene estos detalles, como los ves allí, en plateado. Y es de la marca, vamos a ver si la veo. Es de esta marca que yo no la conozco. Esto, bueno, te lo voy a dejar también aquí. Cómo me queda, con qué me lo combino. Esto, a esto le podemos dar mucho uso. Esto lo puedes llevar de una manera más sport y también de una vez subirle el nivel si le pones unos tacones, una chaqueta. Esto es una chaqueta, esto es una camiseta ideal, fondo de armario, blanca para este verano y que cada vez que me la pongo, alguien me dice. Al igual que esta otra que conseguí, todo esto que te estoy mostrando es a 2 euros, ¿vale? Te lo voy a dejar de todas maneras por aquí, por el vídeo. Esta es otra de este estilo, diferente, con algún detalle que la hace diferente. Vuelvo y te repito, en este caso tiene este detalle aquí que simula como que si tienes un bralet o una camiseta por dentro, pero va todo unido. Y tiene además unas chicas así como muy modelos, como lo verás allí. Es blanca con rayas negras, con cuello pico y de la marca Omnia, creo que dice allí. Ahí te lo dejo, manguita corta, que igual tú esto te lo pones con un vaquerito, con un short, le montas un cinturón, una chaqueta y bueno, y haces unos looks, amiga. Que bueno, por 2 euritos, eso. Bueno, nada más en el mercadillo. Otro muy fresquito también. Esto es un mono corto. Mira, es un short que es así. Es un monito corto, fresquito, de una textura, bueno, ideal. Míralo, te lo acerco para que más o menos puedas apreciar la textura. Es de la talla 38 de la marca Only, como lo ves allí. Y me costó 2 euritos. Viene así por delante. De todas maneras, lo vas a ir viendo allí en la foto. Tiene bolsillitos y por detrás va abotonadito aquí. También me fijo en que los botones sean bonitos, que no sean unos botones plasticosos. Y eso, bueno, le dan un toque diferente a una prenda. Se nota que cuando una prenda es buena, dependiendo de los botones y de los remates que tenga. Pues este me encantó para esas tardes de verano, para estar en casa, para ir rapidito
o irte a la playa, para lo que quieras, amiga. Esto es, bueno, ideal y súper gusto. Conseguí también esta camisa, esta blusa, este top de esta marca que nunca la no la conozco, que se llama Diestiac, creo que dice allí. Bueno, me encantó este detalle que tiene aquí. Mira, es todo con canutillo, con moneditas que cuelgan. Y a mí, como todo eso me encanta, aquí en el frente tiene como más corto que por detrás. Y es de algodón. Es ideal para ponértelo con un pantalón negro. A mí, es que a mí este color me encanta cómo se ve con el negro. Mira, una belleza. Y ahí lo tienes, como yo me lo puedo. Al igual que esta blusa que llevo yo ahora, que la tengo aquí, que ahora te la voy a mostrar cómo queda ahí en el vídeo, cómo me la combiné. Ya estoy vestida, estoy lista porque nos vamos a celebrar el cumpleaños de uno de nuestros amigos, de Ángel, que cumple años y nos ha invitado a un sitio en la playa de Pinedo, por allí. Después en el Instagram, si no me sigues por Instagram, pues voy a dejar aquí para que me sigas y estés más al día de las poquitas cosas que publico, porque no soy de publicar todos los días, más que todo publico los fines de semana, alguna cosita que hago, en fin, el estilo de vida, fin. ¿Qué más? Sigamos con las prendas. Esta blusa, que como la verás aquí, tiene un tacto, bueno, ideal, es bellísima, los botones, como te digo, míralos como son, todos nacaraditos, míralos como son, todos nacarados, y bueno, que depende de la combinación que le des, pues puedes hacerlo, puedes usar, mira, lo puedes usar hasta para hacer por dentro del mercadillo de Convento Jerusalén, que es este que les digo que queda en Bailén. Encontré esta belleza de vestido que, bueno, no puede ser más fresquito. A mí me encanta este tipo de vestido porque le doy mucho uso en el verano. Además que mira cómo te revive el color de la piel. Esto es, vas fresquita, vas divina, le pones un cinturón, le pones una chaquetita, si hace fresquito en una noche de verano. Mira, y con esto, míralo cómo es, con la manga así, es cuellito redondo, aquí se cierra con este botoncito, me costó 2 euros, es de la talla LXL, y es de esta marca que yo no la conozco, y me encanta este tipo de vestido. Míralo cómo es corto y es bellísimo. Me lo pongo con un cinturón o sin él si quiero ir más sueltecita. Y bueno, ideal. De la marca Benetton, esta Rebeca, este suétercito, míralo qué bello es con este detalle aquí en el puño. Como verás, allí es de la marca Benetton. Bueno, esto con todo. Sobre todo en esta época de primavera. Va ideal, me encanta la combinación de este rojo. Este es para mí el rojo que más me gusta. Este rojo con azul marino y blanco, pues queda bellísimo, amiga, bellísimo, bellísimo. Ahí te lo dejo como me lo he combinado. Y nada, 2 euritos en el mercadillo, aunque tú no lo creas. Y quería una chaqueta vaquera, pero tampoco me quería gastar tanto dinero. Y encontré esta en estilo blazer. Mira cómo es así como. Mira, ¿cómo la ves? Creo que en cámara aparece como más manchada que como es en realidad. No se ve tanto el descolorido en persona, ¿vale? Y es una blazer bellísima. Mírala cómo es. Que esto, bueno, imagínate con un vaquero, con una camiseta blanca debajo. Bueno, con lo que tú quieras, vas bellísima. Mira, ahí tienes los puños. Esto es de la talla, déjame ver si le miro la talla. Esto me costó 3 euros, ¿vale? En el mercadillo. Y yo todo esto lo lavo cuando llego a casa y queda perfecto. No aparece la talla, pero creo que es una talla M, ¿vale? Ahora me la verás allí como por detrás es recta. Y los botones que no te los he mostrado son así, como está. Tiene esta solapa, es una bellísima. Me encantó porque también es diferente. Creo que ya para finalizar, quería también un chaleco vaquero y encontré este míralo cómo es, por 3 euritos también. 3 euros todo lo vaquero. Ahí lo tenemos, amiga, para, bueno,
Imagínate el uso que le damos, no lo podemos poner encima de una blusa, de una camisa, o solo, o como quieras. Y todo esto, bueno, y el ratito Pero tan más me gusta agradable. del mercadillo es el ratito tan agradable que se pasa. Bueno, es como buscar tesoros y encontrarlos o no. Y bueno, medirte como potente, como lo logré. Me traigo un montón de ropa y apenas me he gastado 10 euritos, 15, cuando mucho. En fin, que los mercadillos son una maravilla. A mí me fascina. Y bueno, amiga, esto es todo. Espero que te haya gustado el vídeo del mercadillo. Intentaré hacerte más porque yo sé que te gustan. Bueno, y a mí ¿Has la comprado? primera. Bueno, un montón de ropa que de paso, de marca, que es imposible que cueste ese precio y que además de eso te queda fenomenal. No sé qué tiene el mercadillo, pero a mí la ropa del mercadillo me sienta mejor que la de las tiendas. Es un misterio. Y nada, que espero que hayas pasado un ratito entretenida, que te hayas liberado un poco la mente de problemas, si tienes problemas, y que nos vemos la próxima semana. Un beso gigante y que seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas. Chao. Sweet like a buttercup, your puppy dog. Show them all what I'm made of. Strut down the hall, won't stop till I get enough. Don't stop, turn it up. Don't stop, turn it up.